Mi mayor, tenemos conocimiento que aparentemente se dice que una menor de 9 años habría sido violada dentro de un centro comercial de nuestro cantón. Sí, en efecto, ayer en la tarde tuvimos una llamada de auxilio al centro comercial Shopping de acá de Daule, en donde manifestaban que un individuo, una persona adulta, estaba encerrada en un baño con una menor de 9 años. Esa había sido una información positiva. Entonces inmediatamente la DINAPEN tomó procedimiento en el asunto, se le llevó a la niña a hacer el examen médico legista, está detenido el victimario en este caso, y todo el caso se encuentra en investigación para ver si es positiva o no la violación, si hubo realmente el acto sexual o no. Entonces está en investigación. Pero hasta el momento, según tengo entendido, el examen médico legal salió que no había ningún desgarre de las partes íntimas de la niña. Entonces, ya igualmente es un delito por la niña, es un abuso sexual. Así no haya habido la penetración, técnicamente hablando, es un abuso sexual. Está detenido y se le va a poner ya a órdenes de las autoridades para ser juzgado de acuerdo a la investigación y a las pruebas que se emiten en la investigación. ¿Tiene alguna relación familiar la niña con este individuo? No, no, es amigo nada más. ¿Se ha conocido y lo metió ahí? Es conocido de la niña, no es familiar. ¿Cuál sería su recomendación para los señores de seguridad que deben existir ahí en el shopping para que este acto se den cuenta cuando entran personas a los baños? Por supuesto, ellos ya tienen un sistema de seguridad por videocámaras y los guardias ya están alertados de esta situación. Es por eso que dieron el aviso a la policía en forma oportuna. ¿Qué le recomendaría usted a los padres en cuanto a sus hijos? Que no confíen pues en mandar a sus niños por ahí con gente extraña, inclusive siendo amigos. Por supuesto, el cuidado de los niños es fundamental dentro del hogar. Entonces nunca, jamás pueden dejar a un niño que salga con una persona que no sea netamente de confianza de la familia en forma sola. Gracias.